Buenos días, pues miren, ya estamos en otro nuevo día. Hoy andamos por acá en San Pedro Tlaquepaque. Pero ¿qué creen? Que venimos a almorzar al Parián y no nos damos, no sabíamos que está cerrado. ¿Qué pasó? Pues no sabemos, ahorita vamos a ver, vamos llegando. Pero creo que nos dicen que se cayó una parte y tuvieron que cerrar. Así es que veníamos a almorzar aquí al Parián y está cerrado. Aquí viene por ahí Lupita. Hola Lupita. Acá anda Lupita, dice que no puede caminar, pero acá anda. No se puede caminar. Ah, sí puede caminar, pero no debe caminar tanto. Pues miren, venimos otra vez, una vez más por acá al estado de Jalisco. Y pues veníamos a desayunar algo rico aquí al Parián, pero está cerrado. Así es que vamos a buscar a ver dónde vamos. A comer algo rico. Ah, sí, miren, sí es cierto lo que les decía, miren, sí. Se cayó una parte. Y pues por eso está cerrado. Pero yo creo que va a haber aquí alrededor de la plaza algo donde desayunar y vamos a ver. No, sí, miren, sí se cayó. Una bonita mañana. Pues dejen buscar dónde desayunamos, ahorita les buscamos, les grabamos un poquito más. Ahora vamos a caminar para acá, Lupita. Vamos a buscar qué comemos. ¿Qué desayunamos más bien, verdad, Lupita? Aquí está el Palacio Nacional, miren. Palacio Municipal. De San Pedro, Tlaquepaque. ¿El mercado de artesanías? Sí. Oh, ahí está. Ahorita entramos. A ver, Lupita, ponte ahí para la foto. Ahí está, Lupita. Ahorita vamos a ver qué artesanías hay. ¿Está cerrado todavía? Ay, pues no nos tocó. Miren, para que vean nada más aquí por... Ahí está el Parián, miren. Ahí está, miren el kiosco aquí enfrente. Ahí está, miren. Donde se ponen los mariachis. No nos tocaba, Lupita. Es el atractivo de aquí, pues. Y mira, hoy que venimos. Dicen que ya tiene más de un mes que está cerrado. Pero pues no sabíamos. No, yo creo que más para acá. Aquí es la entrada, miren, del Parián. El toreo. Ay, ay, ay. Miren nada más. Pero por música no nos quejamos, oigan, está el músico. Miren, aquí están los mariachis. Aquí están los mariachis.
Miren, ya estamos en el centro. En el centro de San Pedro Tlaquepaque. Para la foto. Muchacha bonita, la perla más rara, donde y eres tu novia, que tú a la cara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi cuadra. Y me gusta escuchar los mariachis. ¿Van a comer pizza? También comemos pizza. Ya se va de tour Lupita. Lástima que no tenemos tiempo para irnos a un tour, pero pues ya será para la otra vez. Vamos a ver qué desayunamos, vénganse. Ya están decorando para el Día de Muertos, miren. Pues venimos aquí por otra calle, vamos a ver qué desayunamos. Aquí está el mercado. Ya huele a comida. Pues déjenme cortarles y vamos a ver qué vemos, qué comemos. Miren, aquí hay comida de toda. Mira, Paco, ahí hay tortillas recién hechas, Paco. Vamos, pues. Ahorita le seguimos grabando. Saluditos. Pues como siempre, Lupita no tiene hambre. Vamos a las famosas gorditas de Tlaquepaque. Las famosas gorditas de Tlaquepaque. Una de tinga y una de bistec. Aunque se me antojó también la de rajas con... Hay de todas, pero hay que probar. Sí. Yo pedí una de rajas y una de chicharrón. Y pues Paco no sé qué pidió. De mole y de bistec. Ah, mole y bistec. Aquí están, miren. ¿Las qué? Las... Gracias por su propina. No, pero ¿cómo se llaman las cordinas? Bueno, pues vamos a desayunar. Aquí estamos en el mercado en San Pedro Tlaquepaque. Saludos. No, pues ponte más para adelante, Paco. Nos... Pues ya llegamos aquí al centro. Vamos a ver por dónde caminamos. Mira, ya está un charrito. Pues qué tranquilidad. Qué tranquilidad. En San Pedro Tlaquepaque. Está curiosito. Mira, trae sus jarrones. Sus guarachitos. Ah, ¿se pueden subir en la bicicleta? A ver, súbete, Lupita, para la foto. ¿Subir? Pues yo digo que sí. Este
Ándale. Miren si se va a subir. Esa Lupita. Ahí está Lupita, miren si. Sí, se subió a la bicicletita. ¿No son las ahí, Paco? ¿Las nieves? A ver quién está aquí, miren. Es Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla. Pues vamos a ver qué más vemos. Miren, ahí está el... Era nomás, qué chulada de kiosco. No. Como dice Silvestre Stallone, nos hace falta ver más box. Las campanas. Nada que ver. Una foto ahí arriba, el quiosquito. Dale, Paco. No, aquí nomás, aquí el primer escalón. Tú también, Paco. Ya está. Mira nomás, aquí Lupita, aquí Lupita, aquí. Ponte, Paco. Mira nomás qué bonito está. Ahí sí, Lupita, aquí. Ponte, Paco. Me la panta. Ahora no me traje mi faja. Te quería abrazar en la cara. Que se abrazan, pero no para la cara. ¿Por qué no? Me andan pintando ahí arriba. Ay, se miró esta. No, que se caiga burlones. Carrera. Vamos a entrar. Pues vamos a entrar, que sea a persignarnos. Miren nada más. Pásenle. Thank you.
qué bonito se ve aquí. Aquí está, miren, plazoleta Juan Pablo II. Basílica. No más, qué bonito este también está. Pues, ¿qué les puedo decir? Por ahí nos dicen en los videos que háblenos, que nos infórmenos, pero nosotros venimos a disfrutar. Que todo tiene su historia, tiene su que ver, pues sí. Muy bonito, ¿verdad? Pues yo pienso que todas las iglesias... Mira, Paco, ahí hay una terraza también, mira arriba. Muy bonito Tlaquepaque. Mira, ahí hay nieves, Paco. Miren, y hay dos iglesias aquí, dos templos, y pues miren, aquí está el otro.